Hola, bienvenidos al canal Rock and Metal. Es un canal dedicado a lo que es a la música rock y a la música metal, pero también tenemos esta sección que vamos a hablar de las cervezas, ¿vale? En este caso vamos a hablar de una cerveza que se ha hecho muy popular y bueno, vamos a saber qué sensaciones nos da, si está bien, si está mal. Bueno, mis sensaciones, ¿vale? Entonces la cerveza es Cerdos Voladores, ¿vale? Esta cerveza, que ya por el nombre ya dices Cerdos Voladores, pues sí, se llama así, es una cerveza, una IPA. Es una cerveza que está hecha aquí en España, está hecha en Cataluña. Y vamos a saber qué tal es esta cerveza. Y la vamos a probar para que vosotros sepáis si, bueno, si merece la pena comprar esta cerveza o no. Entonces vamos a probarla como se merece y vamos a dar nuestras sensaciones de esta cerveza IPA de los Cerdos Voladores. Así que empezamos. Bueno, primero que sepáis varias cosas. Esta cerveza ha ganado varios premios durante, yo creo, lo pone aquí en su página web. Es una empresa que se formó en el 2016, me parece. Sí, ¿no? Vale, yo creo que está formada en el 2016, ha ganado muchos premios. Es una empresa que está aquí en Cataluña, es una cerveza que está hecha aquí en Cataluña. Está Cerdos Voladores, es de la compañía que se llama Barcelona Beer Company. Y es una empresa que está según la página web, en Llinars del Vallès, ¿vale? Es una empresa que está en Llinars del Vallès. En su página web indica de que ha tenido varios premios, bastantes premios desde la formación en el 2016-17, medalla de bronce, de plata, de oro, en los distintos concursos que se suelen ir, Campeonato Nacional de Cerveza, la Dublin Beer Fest, Barcelona Beer Challenge. O sea, es una cerveza que tiene una calidad, ¿vale? Lo que es a lo que es una garantía y un nombre en lo que es en el mundo de la cerveza. Entonces, sí que es verdad que no pone mucha información en la botella de qué maltas utiliza. Sí que te indica que utiliza agua del par del natural del Montseny. Pero no indica nada más, si te dice que tiene el 6%, 6% de alcohol, pero no indica ni lo que es el IBU, no indica las maltas que lleva. Entonces nos vamos a meter en la página web y vamos a ver qué nos dice sobre esta cerveza, esta IPA de Cerdos Voladores. En sí lo que nos dice es que utiliza... es que tiene, que es una IPA, que tiene un IBU de un 65, o sea que es bastante amarga. No es que sea muy amarga, pero es amarga. Tiene como lúpulos el continental y el amarillo, y de maltas de cebada, que son las típicas para darle este color oscuro, que son las Pale Ale, las Carail y el Cristal, ¿vale? O Pale Ale, ¿vale? Las Ale, las Carail y el Cristal. Entonces, aunque aquí pone 4 de alcohol, de 4,5, en la botella pone 6,5, entonces me está despistando un poco, ¿no? A ver, ¿dónde lo he visto yo? No, pone 6 de alcohol, ¿vale? No sé si se ve bien, a ver.
¿vale? Ahí pone 6 alcohol. Si no, lo vamos a ver aquí. ¿Vale? Aquí pone que tiene un 6%. Y en la página web pone que tiene un 4,5%. ¿Vale? El IBU no lo pone. Pone que está hecha... que utiliza agua del Parc Natural del Montseny. Y... bueno. 6% de alcohol. ¿Vale? Pero en la página web pone un 4,5%. ¿Vale? Entonces... esta es la cerveza que vamos a probar, la Cerdos Voladores, y vamos a utilizar el típico vaso de pinta, ¿vale? El típico de boca ancha, para que suban todos los aromas, y probaremos y nos mantendremos y tomaremos, yo siempre aconsejo tomar cacahuetes, un producto salado, así para tomar estas cervezas, sobre todo porque, bueno, tomártela así de un tirón, pues no es una de las cosas más agradables que puedas hacer tomándote una cerveza, ¿vale? Estas IPA, que son con un amargor un poco alto, pues merece que se tomen con otro, con algún tipo de con algo para comer, ¿vale? Entonces yo prefiero siempre los cacahuetes, un poco salados y ya está. A ver si se ve bien. Aquí. Tenemos aquí el vaso. Aquí. Así. También tenemos una cámara ahí, tenemos esta cámara aquí, una aquí y otra aquí, ¿vale? Con esas dos cámaras miraremos el color que tiene esta cerveza, ¿vale? Dejamos los cacahuetes por aquí y vamos a abrirla, ¿vale? Entonces vamos a ponerla aquí, aquí mismo, ¿no? Sí. Aquí, ¿de acuerdo? Pues vamos a abrirla. Vale, pues ya la tenemos abierta y vamos a volcarla como se merece. Uf. Es muy espumosa, o sea, he intentado tirar poco a poco, pero sale mucha espuma. Tiene el color, ¿vale? El típico de cerveza artesana y de la IPA. Ay. Es que es verdad que conforme con las luces que tengo frontal, es muy, muy... y ya el olor que suelta ya es un olor como afrutado, ¿no? Lo voy a poner así, pero ya veis la espuma que se mantiene, Sebastián, se mantiene muy muy arriba, ¿vale? Las típicas cervezas artesanas o teóricamente artesanas, ¿vale? Mantienen esta espuma, ¿vale? Que no es como la típica cerveza comercial, ¿vale? La típica que tomamos en los bares o nos echan, ¿vale? También son otros tipos de cervezas, pero que sepáis que la espuma, ¿lo veis? Es que se mantiene ahí arriba. Entonces, te da un toque afrutado y tiene también como un toque, bueno, ¿veis? El sabor, ahí el color, tiene un color, ¿vale? Muy oscuro, y el olor afrutado lo tiene. No es que sea muy amarga,
escucharla toda. Pero es que el tema de la espuma es... Y no es que la esté echando mal, pero sí que es curioso la cantidad de espuma que suelta. No, la voy a dejar aquí. Vale. En este lado. Un cacahuete. Y bueno. En sí. Es una cerveza amarga, pero que entra bien. Yo he probado cervezas más amargas que este 65, me parece que han dicho, ¿no? Que tiene un 65 de IBU, que es el IBU, es el amargor de las cervezas. Y no. No me da la sensación tanto de amargor, ¿vale? Por lo menos a mi paladar, no me da esa sensación. Sí que es verdad que más que la sensación es el regusto luego que te deja en la boca. El toque afrutado lo encuentro. Los lúpulos que utiliza, a ver si salen. Habíamos dicho que de Malta se utiliza la Pale Ale, la Cara Ale y la Cristal. De lúpulos se utiliza la Sentinel y el Amarillo, que son las que le dan este toque afrutado, ¿vale? Con el color ya se ve, ¿vale? No es de estas amarillas, es esta tostada. Y sí, es una cerveza que entra bastante bien. No. No es una cerveza. Ellos aconsejan de que esta cerveza se tome en momentos con los amigos. En cenas así que sean informales, con carnes, con pizzas, son cervezas que se pueden tomar tranquilamente en las comidas. Son cervezas que tienen tienen sus matices y no te chopean la comida, ¿vale? Eso quiere decir que tomándote una cerveza y cualquier otra, una carne o lo que sea, te lo agradecen, ¿vale? Son cervezas que agradecen que no maten lo que te estás comiendo, ¿vale? No se hace pesada. Estoy acostumbrado a otras cervezas más potentes, pero sí que se queda suave. El alcohol, para ser un 6%, bueno, no lo hemos bebido ya casi y no lo notas. Tiene su cuerpo, es potente, entre comillas, y está bastante bien. La recomendaría, yo sí. Vale, me parece que cuesta sobre unos 3,50 euros. A ver. Vale, no es una cerveza que sea difícil de encontrar, la podéis encontrar en muchas tiendas. En sí va desde lo que son 2 euros a 2,5 euros. Está en lata también. En lata me parece que cuesta 2 euros, ¿no? Sí. Y en lo que es en botella, pues cuesta sobre los 2,50. No es una cerveza, ya os digo, que sea difícil de beber. Está bien.
Es una cerveza que refresca. Me gusta que esté fresca y que se mantenga. Y para mí está perfecta. Nos meteremos en la página web también para ver, meternos un poco en lo que es el cómo venden ellos la compañía, la de Barcelona, Beer Company, cómo venden sus productos, qué variedad tienen y sobre todo a ver cómo venden el producto de cerdos voladores. Yo para mí esta cerveza está perfecta. Para entrar en el mundo de las artesanales y probarla, por lo menos para que sepáis cuál es la manera de y la diferencia que hay entre una cerveza que te tomas en el bar, las típicas comerciales, a las cervezas artesanales, siempre controlando un poco, porque no nos vamos a engañar, las cervezas artesanales son muy caras, son bastante bastante caras, y si nos vamos a cervezas que han ganado muchos premios o que tienen una publicidad o bastante publicidad, se dispara bastante las cervezas, se dispara bastante el precio. Entonces, esto hace que las cervezas artesanales decaigan, ¿no? Pero sí que es verdad que mientras con una cerveza comercial, la típica que te tomas en un bar, te tomas 5 cervezas, con las artesanales con 2 o 3 ya tienes bastante. Son cervezas potentes, tienen mucho sabor, se nota en el estómago cuando te llena, ¿vale? No tiene tanto gas como las comerciales. O sea, puedes tomarlas tranquilamente. Yo ya estoy ya casi acabando. Y todavía tiene espuma, ¿vale? Yo aconsejo esta cerveza, ¿vale? Las cervezas voladores, una IPA. Y en sí, ya os digo, creo que merece mucho la pena. No por tal como es la cerveza, sino a la hora de entrar en el mundo de las cervezas artesanales, pues una que está considerada, o por lo menos lo que es la fábrica, que haya ganado tantos premios, pues por lo menos te marca un rumbo o una dirección para decirte, bueno, sé dónde está la parte para empezar a tomar, o la base para empezar a tomar lo que son cervezas artesanales. Aquí vamos a hacer muchas comparativas. Esta, yo os digo, es la primera cerveza que quería probar para el canal, para empezar en lo que es en el mundo de las cervezas artesanales. Aquí vamos a probar cervezas artesanales y cervezas comerciales. Vamos a ver esta gran variedad que tenemos aquí en España de cervezas. Y ya os digo, para mí la cerveza de cerdos voladores es una cerveza para ser artesanal, está bastante bien. 6% de alcohol, un 65 de IBU. El IBU ya hemos dicho que es el amargor que tiene, y para mí perfecta. Y como siempre, dar un like si os ha gustado este vídeo, suscribirse al canal Rock and Metal, seguidnos mediante las direcciones que vamos a dejar en este apartado aquí, mediante lo que es el Instagram, el Facebook y el YouTube. Dejadme cualquier comentario también en este apartado de aquí, si de lo que sea, sobre el tema de las catas de cervezas, qué cerveza os interesaría que hiciéramos alguna revisión. Pues no hay ningún problema. Yo iré poniendo revisiones de cervezas que voy encontrando, que merece la pena. Y lo dicho, compartir el vídeo, suscribirse al canal Rock and Metal. En este apartado de lo que son las catas de cervezas, ya habéis visto, va a ser así, un estilo así. Probaremos cervezas y daremos nuestra opinión. Yo en esta cerveza, para ser la primera, introducirnos en lo que es las cervezas artesanales, yo le voy a dar a esta cerveza
un 6,5. Es una cerveza que entra bastante bien, está muy buena, pero considero que para mi gusto, le falta, no sé, un poquito más de sabor. Cosas que te llaman la atención es la cantidad de espuma que tiene. Ya habéis visto, en el momento de abrirla y a la hora de echarla, es que la espuma salía mucho. Se mantiene durante todo lo que es el trago y para mí perfecta. Un 6,5 la veo bien, ¿vale? Yo os digo, si os interesa meterse en el mundo de las cervezas artesanales, esta cerveza está muy bien. Es ponerse y mirar a ver que si os interesa el mundo de las artesanales, a ver por dónde empiezas. Por si tenéis que empezar por algún sitio, yo empezaría por esta Cerdos Voladores. Entonces, a partir de aquí, dar un like si os ha gustado este vídeo, suscribirse al canal Rock and Metal, seguidnos mientras las direcciones que vamos a dejar aquí, mientras lo que es el Facebook, el Instagram y el YouTube. Suscribirse al canal Rock and Metal. Ya os digo, dejadme cualquier comentario sobre qué cervezas queréis que hagamos alguna revisión, que miremos, que hagamos las catas. Y sin ningún problema, yo voy a seguir buscando las mías. Ya tengo varias cervezas que creo que va a ser interesante las catas que vamos a probar. Y como siempre, suscribirse al canal Rock and Metal. Darle un like si os ha gustado este vídeo. Y como siempre, si queréis saber más de nosotros, seguidnos aquí, en tu canal, en vuestro canal, en Rock and Metal. Nos vemos. Yeah. We'll be right back.